en Surcando Madrid hemos venido hasta Algete para tener una cita con 8 mujeres y el teatro amateur. ¡No se ha suicidado! ¡Tenía un cuchillo clavado a la espalda! ¡Lo he visto! Pero... ¿un cuchillo cómo? ¿Una especie de puñal? ¿Un puñal con el mango doblado? Sí, ese es... ¡El señor me lo pidió para cortar cartón! Ahora que no nos oye nadie, ¿no? ¿Qué tal es trabajar con 8 mujeres? A ver, pues al principio creía que iba a ser difícil, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero a mí me ha encantado. Además, como son 8 chicas bastante jóvenes... pues uno duda a lo mejor de su responsabilidad y han sido magníficas, de verdad, estoy orgullosísimo de ellas, de los responsables que han sido, de lo bien que lo hacen, vaya, y bueno, pues da pie a seguir haciendo obras con mujeres, con 8, como mucho, pero sí. Muchas más no, ¿no? No, tampoco muchas más, porque cuanta más gente, peor sale. Oiga, ¿usted qué ¡No hay tono! ¡No funciona! ¡Han cortado los cables! ¿Pero quién? Una mujer está mintiendo y 7 dicen la verdad. ¿Os gusta el suspense? Sí, sí, la verdad es que sí. Es una obra muy de intriga, muy de suspense, que no van a saber, como en estas obras, hasta el final lo que ocurre de verdad. Una obra de Robert Thomas. Sí, sobre todo le encantan las obras de intriga. Intriga tiene esta, tiene otra que se llama Trampa para un hombre solo, que también la sacamos por ahí. Un hombre solo, 8 mujeres, lo tenemos todo, ¿eh? Todo, todo. Trampa para un hombre solo es una obra, está 8 mujeres, hay una buena mezcla ahí. Los perros están muertos, es espantoso, pobres animalitos. ¿Por qué los habrán matado? Eso me pregunto yo. Yo os lo diré. El asesino ha querido comprobar si el veneno de ratas funciona. Y ahora ya lo sabe. Así que ahora, si queréis, vamos a comer. ¡Pero es que usted no se da cuenta del estado en el que nos encontramos! ¿Cuál de las 8 mujeres sois vosotras? Yo interpreto, digamos, un poco a la mujer de la casa, por así decirlo. La mujer del hombre que custodia la casa. Exacto, y bueno, yo soy su hija. Parecéis hermanas. Gracias. Empty spaces, what I will leave him for. Abandoned places, I guess we know the score. ¿Qué sentís cuando subís al escenario? Pues la verdad que las otras veces que lo hemos representado, yo al menos es eso, los nervios de antes de salir, pero ya cuando sales y ves que va saliendo, ya es como más tranquilidad. Sí, una vez que sales ya se va notando la tranquilidad. Teníamos ganas de salir, bueno, de nuestra zona confort. Su zona de confort que es Mora en Toledo, ¿no? Sí, cierto, Mora de Toledo. Mucha afición por las tablas, ¿estáis viendo? Sí, bueno, han venido propuestas muy, muy buenas. ¿Cuántos grupos se presentaron a la convocatoria? Se presentaron más de 20 grupos y solamente podíamos seleccionar a 4, así que estuvo muy difícil. Compañías de todo tipo se han presentado. Sí, sí, bueno, se han presentado de todo. Se ha presentado alguna, pues por ejemplo, que todos los miembros eran de la tercera edad. Además, bueno, un talentazo y todo, y cómo se lo curran, porque incluso la escenografía la hacen ellos, el vestuario, todo se lo curran ellos. ¿Tenéis pensado hacer más iniciativas apoyando el teatro? Sí, bueno, sí intentamos. Lo que pasa es que normalmente no salimos de lo que es nuestro municipio, de aquí de Algete. Pero esperamos que este certamen pues traiga gente de fuera y que se prolongue, claro, que no sea solo una edición.